Let's do this shit. Yeah, for sure, man. It's about time. We need to give the people what they've been looking for, and also for ourselves. Go on. All right, when we trying to set it up? This year? Beginning of the year? Let's do it in like September. I could be ready in September. September? What way? I prefer 68. I've never been to 68. Either. Germán Charlo reta a Demetrios Andrade para pelear en el mes de septiembre. Germán Charlo y Demetrios Andrade sostuvieron una videollamada en la que acordaron pelear en septiembre en 165 libras. Aunque los rumores de Canelo y Germán Charlo siguen creciendo, ahora parece que eso se ha hecho a un lado, pues Charlo y Bubu Andrade acordaron pelear para el mes de septiembre. Y es que la pelea de Charlo con Bubu Andrade parece ser una pelea inteligente para Charlo, por la cual demostró todo su interés para pelear contra Demetrios Andrade, olvidándose del Canelo Álvarez. Así lo hizo ver en el video en vivo que mantuvieron ambos. I could do 65 sounds reasonable. 65, like no weight division. We're gonna do 10 rounds. September works for me if it works for you. If not, you say I know you've been inactive a little bit. I don't know what your training schedule is like. You look kind of fat. Yeah. Your head is like this big. I'm not fat. How much you weighing right now? Yeah, exactly. Fat boy weight. You ain't getting down to no damn 150 in 2 months. Nah. You been down? I'm like 180. I'm up. Luego de que Bubu Andrade catalogara a Charlo como un gordo, decidieron pelear en 165 libras para el mes de septiembre. Germán Charlo en contra de Demetrios Andrade, olvidándose de Canelo Álvarez. O al menos así lo hicieron ver, pues ambos confirmaron la pelea para el mes de septiembre o octubre. Bubu en contra de Charlo.